¿Qué tal? Soy Camilo Alfaro. Bienvenidos al resumen de noticias de Generación News. Estos son nuestros titulares. Hillary Clinton recibe apoyo contundente de Bernie Sanders. Presidente Obama visita Dallas en apoyo a los familiares de las víctimas. Arrestan 4 personas por secuestrar a mujer en California para pedir rescate. Choque de trenes en Italia deja varios muertos y heridos. Policía investiga amenaza a la seguridad en Washington, D.C. Portugal y España con posibilidades de ser multados. Donald Trump y Hillary Clinton con poco apoyo entre la juventud. Estas son nuestras noticias y esto es Noticias Generación News, que comienza ahora. Comenzamos con nuestras noticias del día de hoy. 5 sospechosos de un tiroteo en Washington, D.C. fueron arrestados en el día de hoy. Los sospechosos dispararon contra un puesto de vigilancia de la policía. En el incidente en Washington, donde 5 personas fueron arrestadas, no se informó de heridos. El mismo tuvo lugar 5 días después de que 5 agentes de la policía fueron fatalmente heridos durante una manifestación en Dallas para protestar por la violencia policial contra los negros y otras minorías. En el incidente en Washington, D.C., los oficiales de patrulla estaban respondiendo a los informes de disparos poco después de la medianoche en el sureste de la ciudad, cuando al menos una persona dentro de una camioneta estacionada abrió fuego contra los coches patrulla, dijo una portavoz del Departamento de Policía Metropolitana. Los agentes respondieron al fuego y los 5 sospechosos, 3 mujeres y 2 hombres, se escondieron en el interior del vehículo durante un enfrentamiento de 30 minutos antes de entregarse. No estaba inmediatamente claro por qué los sospechosos dispararon contra la policía ni los cargos criminales que podrían enfrentar. La policía de San Francisco busca a una mujer de 57 años de edad quien al parecer fue secuestrada a fin de pedir por su rescate. Los hechos ocurrieron el 1 de julio cuando su hijo recibió un mensaje de texto exigiendo una suma de dinero por su liberación. La policía en el norte de California ha acusado a 4 personas por secuestrar a una mujer de 57 años de edad más de una semana para esperar un rescate. Elvira Bab de Vallejo desapareció el 29 de junio y la policía dijo que Emanuel Espinosa, de 26 años, de Stockton, y los otros sospechosos enviaron un texto al hijo de la mujer, John Bab de San Francisco, el día después de la desaparición. La policía dice que el texto al hijo contenía una amenaza, el hecho de que le harían daño si ponía en contacto a la policía y no emitía la cantidad de efectivo que se especificó. La petición de rescate fue de menos de $100,000, informó la televisión local. Esto es Generación News. Soy Camilo Alfaro. Vamos con nuestras noticias internacionales. La policía arrestó a 11 personas en España, en su mayoría rusos y ucranianos, en un operativo contra bandas del crimen organizado involucradas en lavado de dinero, informaron las autoridades este martes. La policía informó que los detenidos son sospechosos de encabezar una red de empresas a través de las cuales canalizaban dinero desde Chipre y las Islas Vírgenes Británicas para invertir en bienes raíces en España. El grupo habría lavado unos 10 millones de euros, unos 11 millones de dólares. Al menos una docena de personas murieron este martes en choque frontal de trenes en Puglia, en el sur de Italia, según bomberos en la región. 2 trenes colisionaron de frente, según medios italianos. Los trenes, cada uno de 4 vagones, chocaron cerca de la localidad de Andria, en un tramo de una sola vía. Una imagen del siniestro mostraba los vagones aplastados entre sí y salidos de la vía. Albert Rivera se ha abierto a abstenerse en la votación de investidura de Mariano Rajoy tras mantener este martes una reunión de más de una hora y media con el presidente en funciones en España. El líder de Ciudadanos apuesta por un gobierno en minoría con el Partido Popular, el PP, y ha convocado una reunión de su ejecutivo este miércoles para decidir el sentido final de su voto. Según fuentes de su máxima confianza, los estrategas del partido propondrán al resto de los dirigentes que la formación se abstenga sin pedir nada a cambio, para así presionar al PSOE para que haga lo mismo y pueda arrancar la legislatura. Para Generación News, Norberto Soler. Continuamos con nuestras noticias. El presidente Barack Obama visita Dallas, Texas, para rendirle honor
a las víctimas de una fatal tragedia. El presidente Barack Obama visitó la ciudad de Dallas, Texas. La ciudad organizó una ceremonia solemne con presencia de un pastor, un imán y un rabino. El acto dejó una poderosa imagen de unidad con la presencia junto al presidente y la primera dama del expresidente George W. Bush y su esposa residentes en Dallas. Whether you are black or white or Hispanic or Asian or Native American or of Middle Eastern descent. El presidente Barack Obama aprovechó el momento para honrar a los caídos durante el reciente ataque en Dallas por parte de un afroamericano que decidió tomar venganza por la muerte de dos personas a manos de la policía. Un sondeo muestra que Hillary Clinton no avanza entre los jóvenes. Por otra parte, el sondeo tampoco le da una ventaja a Donald Trump. Hillary Clinton tiene problemas para ganar seguidores entre los estadounidenses jóvenes que apoyaron de forma abrumadora a Bernie Sanders en las primarias demócratas. Se trata de una señal preocupante para Clinton, que intenta reformar la coalición que impulsó dos victorias de Barack Obama en las presidenciales del país. La opinión sobre Clinton entre los jóvenes estadounidenses varía en función de etnia y raza, según un sondeo de Gen Forward entre adultos entre 18 y 30 años. La mayoría de los negros y asiáticos estadounidenses jóvenes tienen una opinión favorable de Clinton, pero la probable candidata demócrata a la presidencia tiene problemas para convencer a los blancos e hispanos. Solo el 26% de los jóvenes blancos y el 49% de los hispanos tiene una opinión positiva de la exsecretaria de Estado. Ambos grupos dijeron de forma abrumadora que no les parece digna de confianza. Simplemente no me parece que sea honesta y franca, dijo Alexander Thomas, un hispano de 18 años de Fort Worth, Texas. Thomas, que se graduó hace poco en la escuela secundaria, apoyó a Sanders en las primarias demócratas de Estado y dijo que ahora duda sobre su voto para las elecciones generales de noviembre. Ahora aprendamos a vivir mejor con el motivador internacional J.R. Román. Y ahora vamos con las buenas noticias. Con nosotros, ¿cómo romper los bloqueos que impiden alcanzar tu éxito? Hola, te saluda J.R. Román. Estamos en los mejores tiempos para revisarnos, reinventarnos, relanzarnos a conquistar nuestros sueños. Vamos a romper los bloqueos que impiden tu éxito. Por cada minuto negativo que tú pasas, necesitas 11 minutos positivos para volver a la normalidad. Produce 60.000 pensamientos al día que se convierten en un automático y te quitan fuerza. El miedo, la inseguridad, la duda, la falta de planes roban tu potencial, paralizan tu creatividad y nublan el entendimiento. Por eso es importante que te organices, que revises dónde estás, hacia dónde quieres ir y en qué persona te quieres convertir. Mientras otros están hablando de problemas, tú hablas de soluciones. Mientras otros hablan de crisis, tú hablas de oportunidades. Rompe los bloqueos que impiden tu éxito. I have come here to make it as clear as possible as to why I am endorsing Hillary Clinton. Bernie Sanders finalmente está respaldando a Hillary Clinton como nominada a la presidencia por el Partido Demócrata. El senador por Vermont estuvo el martes de pie al lado de Clinton en New Hampshire. Sanders prometió que su revolución política continuaría, pero reconoció que Clinton y no él había conseguido suficientes delegados para obtener la nominación. And why she must become our next president. Eso ha sido cierto desde hace semanas y las demócratas le han estado diciendo de manera no muy sutil que se retire y respalde a la exsecretaria de Estado. Sanders prometió trabajar para ayudar a Clinton en noviembre, diciendo que ella es la mejor candidata y por mucha ventaja. Estas han sido las noticias más importantes en Generación News. Visite nuestro canal en Roku o nuestro portal generacionnews.com.